aquí otra vez. Yo, ¿qué hay, mi gente? ¿Qué hay? Buenas noches. Aquí el profe de vuelta con otro stream de Melvida Show, especialmente el 24 que salió hace unos poquitos días. Así que a todos los que están llegando por ahí, déjenme leer el chat rapidito. Estamos live en Facebook, en YouTube, en Twitch, en TikTok y en Kick. Tenemos a Tito por ahí en YouTube. Tenemos a Odani en Twitch. No me deja abrir a Radimir y a Cortés Taylor. Ya no se puede. Creo que era una cosa de un día. Joel Bonifacio, saludos. Tenemos a Nelson Otaño, activo desde el inicio. Dímelo, Nelson, espero que estés bien, papi. Y tenemos a Axel por ahí activo. Tenemos al Gang. Gang, ¿se quita haciendo lo del roto de show o no? El Luis Serrano, saludos. Mano Charlie Blackmon, dice Saul Olil. Charlie Blackmon está en la madre, está muy bueno. Tiene un swing muy, muy bueno. Estoy de acuerdo contigo. Y Draco, este es Lim. Me confundo. No, Luis Serrano. No sé. Está durmiendo ahí debajo. Le cambié el asiento para acá para que. O la camita para que dejara de estar brincando tanto en mis pies. Dice por aquí el profe. Dice Karin, hace tiempo no te veo por ahí. Me aburrí. Ya. Estas notificaciones, gente. Vamos a movernos para acá. Deme un brequecito, que eso fue un falo. Eso yo creo que fue un follow en Twitch. Y no lo podemos ver por culpa de esto. Ey, ¿qué fue eso? ¿Y ese sonido? Fue un sonido de follow en Twitch, yo creo. Yo no he cambiado esa notificación. Eso fue, ¿verdad? Lo que sonó. Yo no sé. Anyway, gente, estoy tratando de subir al estadio. Dímelo, Emilio, dímelo. Me fui para llegar a los 35.000 de evento ya. Saludos, Steven, por ahí. Gracias por el like. ¿Cuál fue la razón que te cambiaste de equipo más fluido? Sí, Steven, si quieres ver un video completo de todos los detalles, ve para YouTube. Hay un video completo de mi primera reacción jugándolo y todo. El Affinity se me está haciendo bien lento. Pues para serte honesto, esta vez cuando más rápido está. Esta vez es cuando más rápido está el Team Affinity. Vamos a estar dando arranque. Yo creo que, ¿qué ustedes creen? ¿Le damos al escuadrón latino empezando? Lo que sí es que necesitamos. Ahí está. Necesitamos hacer los refuerzos de la primera victoria. Todavía no hemos subido el video a YouTube. Se está trabajando. Estén pendientes a YouTube. Por favor, denle cariño a esos videos que ustedes ven en stream. Denle cariño cuando suban porque no me voy a quedar de otra que dejar de hacerlo fuera, de empezar a hacerlo fuera de stream para que le llame la atención a ustedes. Dímelo, Noel, el Tonka, saludo. Todavía no deja subirlo, ¿no? No me deja. Llevo intentando todo este rato y no me deja. Nada, gente, déjenme. Vamos a poner para acá. Dímelo, Ramón, dímelo. No me deja, gente, no me deja. No estoy escuchando el juego porque. Ahí está. Dura, tú tienes el ticket. Gente, ya que estamos empezando el stream, importante. Antes de que empecemos, todos los que vean en Xbox. En Game Pass particularmente, vayan a Game Pass aquí. Game Pass. Aquí abajo en Perks. Le das clic aquí y aquí se supone que salga para canjear 10 paquetes de MLB The Show gratis. No me sale. Ah, míralo aquí. Aquí los canjeé. Ya yo los canjeé. Me salió Julio Rodríguez ahí. So, vayan aquí y canjeenlo.
que me tienes caliente. Lo más rápido es Conquest. Bueno, Conquest, pero haciendo las misiones de los pitchers. Por YouTube, muchas veces no entro para que tenga las noticias. Para tranquilo, me recomienda guardarlos para comprar top o ir coleccionando otros diamantes. Eso es preferencia, mano. Por ejemplo, te voy a dar mi experiencia, mira. Te voy a dar mi experiencia. Ahora mismo, a mí solamente me faltan cinco equipos. Cinco equipos y de cada uno me falta el mejor. Jordan Álvarez aquí que son 110. Maitrao aquí que son 260. Otani aquí, Freddy Freeman que son 260 y 50. Aquí me faltan un par de ellos porque no, me puse perezoso y no quiero comprarlos todavía. Seis, espérate, 6.000 lo voy a comprar. 6.000 está más barato. Antes estaba más caro. Esto es lo más barato que hemos visto. Y tú, 8.003. 8.003 está caro. 30.000, 34. Está bien caro. Subió de precio mucho. Ve, mi Cori, síguela aquí. So, yo ahora mismo tengo 175.000. Si te fijas, ya yo puedo terminar la de los Astros. Yo puedo terminar la de. No, más ninguna. Ah, la de Texas. Pero no lo estoy haciendo. Creo que voy a ir por la más grande, que es Otani y Freeman, para asegurarla 100%. Va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Bueno, Dagel, dímelo. Sea, es preferencia, realmente, es preferencia. Dímelo, Ángel, dímelo. Dímelo, profe, ¿qué cartas hasta ahora son las más que te han gustado? Sorprendido, saludos desde Calle. Juan Vargas Colón. Juan Colón Vargas, perdón. La carta que más me ha sorprendido, definitivamente, fue Anthony Santander. Cuando lo usamos para el Escuadrón Latino. ¡Wow! ¡Qué clase de cartón! Esa es la más que me ha sorprendido, Overall. Salud, Jason. Durísimo, Adrián. Requena. No sé cómo decirlo, pero yo le metí dinero para comprar paquetes, no para comprar cartas. Ya coleccioné San Francisco. Yo me quedaría con él porque, bueno, haz lo que tú. En verdad, no sé. Yo lo tengo también. Yo coleccioné San Francisco. Yo coleccioné ya San Francisco completo. Y también tengo a Blake Snell. Y no lo he coleccionado. Mírenlo aquí. 7.000. Si necesito los 7.000 en algún momento, pues lo vendo. Los mismos equipos de las colecciones. Los mismos jugadores también. 6 turnos la saqué 3 veces. Está bien rota. El juego no me da a jugar online. Ya he hecho todo y te lo he instalado nuevamente. No sé. No puedo ir. Luis, es que eso debe ser un problema de tu lado. No sé qué puedo decirte. A mí Atlanta Yankee. Estás al otro lado. Juan, ¿y cuáles son las tuyas? ¿Cuál es la más que te ha sorprendido? Vini, trajecito, bikini. Gente, me avisan y hacemos episodio del Escuadrón Latino o seguimos jugando God Squad por ahí para arriba. Lo que sí es que del Escuadrón Latino. El Rolls Royce y le puse yo un Chimmy. El Nata Nael, gracias por suscribirte, por el follow en YouTube, gracias por el apoyo. Carlos, Mickey, dímelo. Acuña me gustó que le hicieron fila 11 con reacción mala. Sí, la carta de Harper está dura, sí, está muy buena. God Squad, dale el ranked. Hacho Gary Sánchez, le den la mano. Me gusta esa carta, está dura en verdad. Ok, pidieron God Squad entonces. Bueno, pues vámonos para God Squad. Déjame asegurarme de tener el mejor equipo que puedo. Va a tirar Néstor. Cartoker y Soto están rotísimas. Yo no usaba Cartoker tanto como quisiera. Ahora que lo pienso, yo creo que yo preferiría a Cartoker aquí. O hasta el mismo Mullins.
problema es que solamente bueno, Tati juega infield. Necesito otro catcher. Yo no voy a sacar a Dijigo. Bueno, sí, necesito un zurdo. Vamos a meter otro catcher, dame un brinquecito. Tiene que ser Gary. ¿Sabes qué? Me fui con este. Estamos bien, Eude, papi. Estamos juntos, papi. ¿Qué tal, profe? Vamos a ver. Vas a ver si van a volver poniendo. Puede que si no, no creo que las dos cartas de él, pero puede que lo hagan distinto. Chon Green roto en right field. No sé si lo quiero usar. Sé que está bueno, pero no sé si lo quiero usar. El Junior. Gracias por eso, papi. Bueno, gente, nos vamos con God Squad. Ustedes pidieron God Squad, nos vamos con God Squad, entonces. Tiene senda, ¿no? Tallada con el tuna. Bueno, gente, vamos a darle. Juan Colón dice... esos son buenos los fielders. Lisandro, dale para atrás. El YouTube o algo, porque no voy a ir, no voy a volver a enseñarlo. Ve para el Game Pass, ve para Perks y los consigues ahí gratis. Al principio, lo enseñé al principio del stream, por si acaso. Esa mundecita está mejor que la de... Sí, Ángel. Y no tan solo porque por lo de Capitán. Dímelo, Raulito, dímelo. No tan solo por lo de Capitán, sino porque es que es un cartón. En verdad es un cartón. Velocidad, power, defensa, velocidad. Lo más importante es la velocidad realmente. Vamos a darle, gente, vamos a darle. Yo también salí de Secret, tía. 6-1-4-5-6. No, no los vi, no los vi. No los he visto todavía. Vámonos para aquí, gente. En verdad, la razón es que no quiero. Espérate, lo puso de noche en octubre, ¿verdad? No quiero ruidos de jonrones y eso, me tienen loco. Octubre, 7 p.m. Joel, llevo toda esta semana haciendo live. No se chulata. Dale para YouTube, dale para YouTube. La puedo cambiar, ya había cogido el Lindor. Esa no, esa no. Bueno, pues tienes que comprar la otra, yo creo. Ojalá y no toque de home team. Estamos de home team, corillo. Y bueno, Alexi, gracias por el like. Diamond Dynasty Baseball on tap tonight. It's Puerto Rico taking on Puerto Rico. De Coamo, el Mookie, Carlito, mírenlo. Y mi Mookie, ¿dónde está mi Mookie? Este es un uniforme, se ve lindo. A mí me gusta mucho, Néstor. Vamos arriba. Dale, Axel, dale.
Es un informe de cómo se ve peor. No se ve mal. Junior, dale para atrás al stream. Si estás en Facebook, ven para YouTube, dale para atrás al stream. Qué mucho odio que piquen las líneas así. Gente, mientras estoy en el juego no voy a poder atenderlo. Si alguien en el chat lo puede ayudar, se lo voy a agradecer. Doble play. ¡Ay, qué jugadón! ¡Oh! ¡Qué lindo ese doble play! Ni lo pude ver bien. ¡Lo quiero ver! ¡Qué lindo! Por alguna razón pensé que era más especial. Olvídenlo. Kodai Senga, capitán. Vamos a ver. Dímelo, Lega, dímelo. Buenas noches, papi, buenas noches. Me siento mareado, gente. No, no. Este es los primeros picheos. Tiradores y estudiantes. Buenos turnitos, vamos. Les juro que me puse visco. Les juro que me puse visco. No le quiero la selección ese picheo, mala mía. Me molesta la vista, diablo, ¿no? Esto va a pasar para los dos lados. Dímelo, Justin, dímelo. No me la quiso pichar. ¿A quién le va a pichar? La de Higo. Aaron George. Hay que estar pendiente al core pegado. Al core pegado. Hay que estar pendiente. By the way, él es el puertorriqueño. O sea, me tiene que estar escuchando ahora mismo. Perdón, George, perdón. Bajé el PCI. Traído, vamos. Buenos turnitos, en verdad. Buen foul. Hola, buen turno, vamos. Dímelo, Silent, dímelo. Martín Digo. ¡Vamos! ¡Qué clase de palo por todo el right field, gang! ¡Va! 4-19 de Martín Dijigo. Bernie Williams.
Él también va. Un foul. Mi nombre por siempre se me escucha. ¿Qué pasó, Legacy? ¿Qué pasó? No. Error. ¿De quién más? De Derek Jeter. No, buen core. Ay, yo, buen slurf. Ese es un al core, pero fue un slurf. No. Dímelo, Alexi, dímelo. Línea. Vámonos, pajón. Pico buena. Síguelo. Que tira duro. Piso que no tiene brazo, piso. Safe. Tírame la recta altamente. ¡Mírala ahí! ¡La fallé! Check. En problemas con Aizenga. Obviamente va a traer John Donaldson. Obviamente. Ay, la fallé. No la usa lo suficiente. Pico, vámonos, pajón. Y ten cuidado que te anoto con el otro también. La velocidad de Byron Buxton es muy spicy. Wow, la anoté desde primera. Primera novia en Kinder María, mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me pide todos los días. Tiene suerte, Julio Rodríguez le dio dos veces en la cara. Y la de PR que todas son mías, una dominicana que guabombo. Dímelo, Dagger, dímelo. Y dice que. Me gusta lo que estoy viendo en esto, les voy a ser honesto. Vamos arriba. Dímelo, Hielo, dímelo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme. Claro, el control de Néstor Cortés está bien spicy, gorillo. Está bien, tiene mucho control. Buen take.
Easy out. Vamos arriba. ¿Qué andan haciendo, gente? ¿Qué andan haciendo? Ya este juego estamos en cruise control por ahora. Ya podemos relajarnos un poquito más. Ya tiene razón. No. Perdón, Bryce Harper. Perdón. Perdón, Bryce. Sí, Luis, la Serie X, sí. Check, no te ponga. Very difficult because the hitter wants to hit the fastball first and foremost. And when you put that little wrinkle in it, like no, yo le hice swing. Yo le hice swing ese picheo. Miren el PCI y todo, miren eso. Now this is in the air down the line. Mullins on his horse. Couldn't get to it before it dropped out. Gente, dije que la brinca la bola del bate un montón. Le di con los dedos esa bola. Un picheo. Tiene primer jueguito de arranque hoy, Corillo. No, ya no se ve, Requena. Antes se veía, pero ya no. Y están activos en Facebook todos ustedes. Miguel Batista, Anderson, Raúl Alessandro, Jairo, Jairo Barreto, Cristian Pérez, Jonathan Rodríguez, Fausto Ureña, Antonio Aguayo. Se me quedó muy alto ese picheo. Dímelo, Jairon, dímelo. 14 flores, loco. Nada más. Mira, vamos a hacer esta matemática. Que es la parte que me frustra un poquito a mí. La hacemos ahora. Y se vamos a suponer que te tomas 15 juegos, 15 minutos jugando un juego. Son 15 minutos por 10. Son 150 minutos cada VR. Eso por 14. 2100 minutos dividido entre 60 son 35 horas nada más jugando VR, nada más ganando sin contar los que perdió y sin contar los que se tarda un poquito más. O sea, lo que puedo pensar es que mucha gente se le quita y se ahorra un par de horas ahí. ¿Y ese swing? Two balls, no strikes. Mateo. Base knock right field. Runner holds at third, so even with two outs, they didn't. Yo creo que llegó el momento de aplicársela a él igualita que me la hizo. Didn't get jumpy, didn't try to pull the ball, let it get deep.
right to it and then extended through the left-hander on now, John Donaldson. And you know, bullpen guys can struggle sometimes when they're called upon with big leads because it just doesn't have the same intensity as a tight game. 0-1. So we'll see how sharp he is. Your mental toughness matters in situations like this as well. 0-2. Runners on first and third, two away. We're here in the top half of inning number three. Ball one there. One ball, two strikes. This one high in the air to left center. Arriba. No, demasiado impresionante, ¿sabes? Muy ridículo. Sí, lo vi, lo de los Dodgers lo vi. Dang, fallé ese picheo por el mismo medio. Me está dominando John Donaldson, parece. Es algo muy ridículo. Eso se fue. Vamos arriba. El Beltré. Ya recuperamos la carrera, cómodo. Pues el pelotazo, vamos. El juego de hoy estuvo... ¿Cuál juego tú dices? El de Frosty. Oh, tú dices el de San Diego Padres y... ¿Tú harías una franquicia aquí? No, Jair, no lo haría. No, no me llama la atención. Eso es muy ridículo, en verdad es muy duro. Eres una mala, te nota mi amor, eres una diabla, no baila. Puro que está yo. De casualidad, ellos tienen música, alguno de ellos dos tiene música. Porque si no tienen música, cuando terminemos aquí lo vemos rápido. Alberto Mondesi de 2-2. Está muy spicy esta carta, gente. No es vacilón. Ay, falló el pisillo ya hay un poquito. Ah, se acabó. The runner at first needs to be careful right here. He's dealing with a pickoff artist on the mound. Two outs. Un picheo. In for a strike. And the count is 0-2. Now they've got him in a rundown. No me dejó correr para segunda. And welcome back to the ballpark. All set for the start of the inning. Here's a big power threat. Gary Sanchez. A swing and a miss. 0-1. That's strike one. Rainer Gano. Oficialmente entonces... Exacto, eso iba a decir. Oficialmente perdió la primera derrota oficial. Vamos arriba, cómodo. Alberto Mondesi está muy spicy con ellos. No les miento. One and two, the count. Misses.
Lo que picheo. Y si out, son tres en la cuarta. Gente, tres carreras y ganamos. Vamos a ver si las podemos hacer. Son mejor equipo, no van a competir por el West, pero son mejor equipo. Qué mala suerte. Sí, Noel. Es algo bien ridículo, juegan demasiado duro. Tú tienes a Oatley, ¿verdad? Yo prefiero a Denver Tomondes todos los días, la velocidad me encanta. Damn, ese slider lo vi completo, pero me ganó. Te hicieron 9 el día antes. Miércoles. Bueno, Tampa Bay lo está haciendo. Pero eso está bien spicy, verlos ahí sentados uno enfrente al otro. Dímelo, Miguel, dímelo. ¿Qué hay, papi? ¿Qué hay? Vale, güey, vamos a seguir jugando en este estadio hasta que podamos subir al estadio grande de nosotros. Me había hecho, debería notificar a todo el mundo cuando son machos. Sí, y tú sabes que también deben hacer, deben añadir algo como que tú te puedas login para verlo. Así desde los bleaches o del logado o algo. Está bien brutal. Está dura sin que se opere. Sí, eso es muy ridículo. Creo que todos estamos ahí, Rubén. Ya lo no puedo tirar el strike, corillo. No puedo tirar el strike, o sea, no puedo tirar el pinpoint bien. No puedo tirar el pinpoint bien, eso está bien malo. Está tirando picheo muy por el medio con gente en base. Cuidado, cuidado, con mucho cuidado. No puedo tirar el strike. Esto es, en verdad me va a dar un palo porque no puedo tirar el verde. Llegale Julito, llegale Julito para acabar el inning, le llegó por detrás, vamos. Salimos del inning. Importante salir de ese inning. No lo llegues, dímelo. Lo de los packs de Game Pass. Vayan a Game Pass, vayan a Perks y los canjean ahí. J.D. Martínez para los Mets. Eso está muy bueno.
Muy bueno, Julio es muy bueno. Bueno, William, gracias por el like. En el Game Pass, Alfred, en el Game Pass. Ve para el Game Pass, ve para Perks y los canjeas ahí. ¿Cómo tú ves el equipo si va a clasificar los Yankees? Las lesiones siempre han sido problema para ellos. No. Con 8 bases este juego, se va a decir. Diablo. Me cogió con el slide. Me está enjoyando mucho. Ya hay un Donaldson. Fue el único. Bueno, cogieron a Yolito. Ten cuidado con Bernie Williams. Ten cuidado con Bernie Williams. Vamos perdiendo porque es Bernie. Sé que honestamente no he probado el S. Mucha gente dice que sí brega, pero yo no lo sé. Lo vas a ver, ve a Game Pass, vas a ver algo que dice Perks. O si quieres, dale para atrás el video, yo lo enseñé al principio, aquí en YouTube. No, regalé este out. Literal, Jeremy. Es que en Game Pass, gente. Yo creo que ya esta es la última vez que lo voy a decir. Vayan a Game Pass. Vayan a Game Pass. Vayan a Perks. Y los consiguen ahí los paquetes. Ya yo lo mostré. Si lo quieren ver, denle para atrás. Un asesino lo mata con perreo. Perdón, Byron, perdón. Ese era el picho que estuve esperando todo el turno y lo fallé. Sí, sí, chequealo, chequealo. O depende de la hora o algo, pero chequealo. Dímelo, Lestico, dímelo. Yo no sé si sabían esto, pero yo creo que puedo hacer algo, chequense. Cuando voy a intentarlo, cuando él me esté bateando con a John Donaldson, chequense lo que voy a intentar, a ver si me sale. Pendientes, pendientes. Si él le batea a John Donaldson, porque no lo ha bateado. En Game Pass, para PlayStation no han anunciado nada todavía. Por poco le da. Wow, que soy más feo. ¿Saben si Pinky tiene música en Twitch? Porque si no tiene música, lo vemos ahora, rápido que se acabe este. Swing and a ball hit out towards left center field.
Qué cómodo ese bulito. Aunque lo podemos ver, yo creo. Y lo muteamos. Gente, yo solo cuando yo les digo que Alberto Mondesi es la mejor carta capitán de ese paquete, a esto me refiero. Esto es un tipo con cuánto de power, con 60 de power. 78 de power. Dímelo, Jota, dímelo. El Monkey, no podía irme sin darme un honrón. Una maíz acaba, gente. Si quieren, lo podemos ver, si quieren. Me avisan en el chat. Me avisan en el chat si quieren verlo. Si no, seguimos jugando. ¡Dímelo, Yamil! Dímelo, Edwin, dímelo. Gente, esa es la carrera de ganar. Si trae un zurdo, va a tener un derecho ahora. Que nuestra. Primera, ¿quién más juega primera? Dijigo. Dale, dale, pues lo vemos. Cuando se acabe este jueguito, lo vemos. La carrera de ganar está en segunda, corillo. Vamos arriba, la de ganar está en tercera, corillo. Muy bueno, Seki. Creo que podemos decir que están los mejores 5 latinos. Ahí cogimos el doble. GG's en el chat. Vamos a ver el jueguito, vamos a ver ese jueguito. Exit post game. Dímelo, Draxi, dímelo. $4.88. Vamos a ver el jueguito de Pinky contra. ¿Hay paquetes para mí? ¿No hay paquetes para mí? No. Vamos a ver ese jueguito, vamos a ver ese jueguito. Lo pongo aquí y lo vemos. No sé si en TikTok se va a ver, pero. ¿Cómo es? ¿Pinky qué? ¿Pinky Power era? ¿Pinky Power RD?
Lo voy a mutear, gente, lo voy a mutear porque tiene música. Y Frosty también tiene música. Déjame. Vamos a poner a Frosty. Y lo muteo. También tiene música, él también tiene música. No sé si mover mi cámara. Muevo mi cámara, va a ser un reguero, no debería hacerlo. Vamos a ver el juego, olvídense de eso. Estoy en Legend, ¿verdad? Sumo, ¿verdad? Línea. Sí, pero yo creo, Noel, ahora mismo, en este momento, ellos quieren probarse también. Si es Legend. En la segunda entrada 5-1. Si Pinky ahora mismo mete un jonroncito, se pone 5 a 3. A mí no me divierte todo esto de estadio. Ay, Trau la torió malísimo. Digo, la filió bien lenta, quise decir. Quieto. Diablo, qué jugadón de Mookie. Salió del inning Frosty ahí. Solo les queda probarse entre ellos y los demás. Exactamente, ellos son entre ellos y ya. Cuali sigue el de 1-1. Vamos a ver. Y ya clase 2. Los que estaban en Twitch, estamos en YouTube viendo un juego de Frosty. Véndale para YouTube, para acá. Ese Mike Piazza es bueno. Yo no lo he usado, pero en verdad me llama la atención. Le fue, mira. Le dio en la cara, como que era, le dio durísimo. Seis a una. Es que de verdad no encuentro nada divertido. Bueno, tú sabes ya. El papá de los pollitos empezó a rankear hoy. ¿Quién será ese, Draxi? Ellos están viendo mucho por encontrar. Por ese. Sí. ¿Cómo que me moví al revés? Frosty es la bestia. Ojalá que aquí le empezó a jugar al ranque hoy. O sea, una de las cosas que impresiona, mira ese batazo. Una de las cosas que impresiona. De jugadores como estos, es que no se cansan, ¿sabes? Yo con tres juegos ya yo no puedo ver picheo. Y esta gente juega a un máximo nivel sin cansarse. El Saboya se quedó corta. Sí, bueno, salió a 24, sí. Ahorita bien, ya.
Van en línea. Se hacen de atrás. Ahora lo pusieron con una mano, ¿verdad? Está como raro. Literal, yo no sé cómo pueden, en verdad. Yo no sé cómo pueden durar tantas horas con el mismo nivel. Pero Frosty se lleva yo de ahí. Frosty mínimo tiene como 22, 21 añitos. Él no se ve 17, 16 años. 18 años, se ve más mayorcito. Jugar tan corrido, sí, con tres juegos yo estoy suficiente. Y quiero seguir jugando más, pero cansa, cansa mucho. Bien bateado de Pinky, ahí 7-2. Aaron, está jugando Pinky Power contra Frosty, el número uno del mundo contra, podemos decir, el número dos o número tres del mundo latino. Bueno, mientras a lo que ellos juegan ahí, yo voy a seguir flipeando acá. Y mientras tanto, ustedes escriban lo que quieran, que yo los voy leyendo. Ya Wins es el top 1. Hace tiempo yo no sé de Wins. Yo no sé ni si está jugando o no. Ahí los del chat que confirmen. ¿Han visto a Wins jugando? Yo no he visto a Wins jugando. 7-2, salió baratito ahí ese inning. Pero no sé cómo está el ranking, Raúl. Doblete, mano. Muy spicy, mano, en verdad, muy spicy. ¿Misiones de qué? Un picheo. Joey Gallo de cuarto bate en Legend. Joey Gallo de cuarto bate en Legend. Con 37 de clutch, 32 de visión. Y no se poncha, míralo. No se poncha, mira eso. Con 32 de clutch y 32 de visión. Ahí, aleluya, wow. Literalmente, cuán triste. Es triste, en verdad. ¿Quién es el que está pichando, Albertico? El que está bien cerca de Frosty es Sassy, tiene 1007 con un poco más de la mitad de juego que Frosty. Sí, lo que pasa es que Frosty, como subió bien rápido, se enfrentó a mucha gente que no le daba rating. Pues Sassy se está enfrentando a más gente que tiene más rating y le dan más puntos. Eso no se fue, wow. Oh, sí se fue. No me gusta, mira qué porquería de swing. No le dio mal, pero wow, eso no debe ser un ron.
Ah, el Miserowski, sí, lo vi. Me acuerdo, es verdad. Bueno, tres carreras más de Frosty y es un mercy para Pinky. A fallo. JD Davis parece que le gusta mucho. Miren, ah, me se me olvidó esa carta. Ellos gozan con esos batazos. Y sí, yo creo que Pinky la está pasando mal, es verdad. Que Pinky está 2-4. En verdad, eso está muy ridículo. Me lo he visto, dímelo. Le hizo sin el core y lo falló. Bueno, vamos a ver si lo hace sin el slider de ahí. ¡Pam! Se ponchó. Lo tiene loco el pitcher. Bueno, tres carreras más de Frosty y estamos a leer Mercy. Lo tiene cruzadísimo, lo tiene loco, en verdad. Y lo raro es que en este tipo de estadio, que tú le das. Ese tipo tiene 89 jonrones encontrados ya. Yo creo que yo nunca voy a tener 80 jonrones encontrados. Alex estaba quejando de que de ese pitcher en All-Star dijo que en Lane estaría imposible hacerle al Jacob ese. Ah, miserable. Sí. Sí, ese tipo está muy duro. Mist, si se dedicara, está al nivel de ellos. La verdad, sí, Silent Papi. Ahí le bajé algo. Yo conozco un par de gente que si se dedicara estuviese a ese nivel full. Pero Mist es uno de ellos también. No, no la tienen las tres carreras. No creo, Albertico. Esta gente casi no juega eventos, te lo juro. Esta gente yo creo que no juega ni eventos. ¡Ay! ¡Qué picheo! Esta gente es VR y ranque. Y lo juegan como si fueran dioses. ¡Van, Pinky, vamos! A tres. Berrúncame en perro y no en conérico. Mientras más pasa el tiempo, yo menos confío. En take 2 y 2. No, era bola. Él hizo swing. Sí, Gozadera también se mete para acá arriba. Dímelo, Isra, dímelo. Estamos viendo a Pinky contra Frosty.
Sí, yo lo sé, yo lo sé. Por eso es que son tan buenos. Vente, papi. Vente. Vente, ven acá. Vente. ¿919 en esta gozadera? ¿Cuántos jugadores hay por encima de 900? Pablo 94, eso se fue. 10 a 3, Corillo. Muy cómodo. Eso no es que, dice, saludos, profe, gustazo verte. Has probado el knuckleball. ¿Saben qué? Vamos al próximo juego, jugamos con el knuckleball. Se me olvidó meterlo otra vez. Salud, papi. 32 sobre 900 son muchos, en mi opinión. Para hoy. Jonrón con Joey Gallo. A diablo. Qué ridículo Lefty Lefty con Joey Gallo. Ah, pero Joey Gallo tiene 112 de contacto contra zurdo. Pero y esto, mano, qué ridículo, no se le puede pichar. Una carrera más y ya estamos en Mercy. Línea. Silen, es que él sabe que Pinky le puede hacer comeback. La gente no vacila. Sí, vamos a usar el knuckleball en el próximo juego. Sí, que hay mucha. En verdad, creo que eso es mucha gente. Para este tiempo, creo que es mucha gente allá arriba. Se ponchó. Todavía no llegamos al Mercy. Sí, Noel. Pienso lo mismo, Pedro. Que los dos ahí baten por ganarse las carreras. Aunque él está. O sea, no. Que no me malentiendan. Él ha hecho muy buenos batazos, ¿sabes? Que probablemente fueran dobles o hasta jonrones en otro estadio también. ¿Están lejos todavía o están cerca de estar? Porque si están lejos, muchachos, eso se va a poner bien spicy. Pero probablemente jugando aquí me encuentre yo uno de ellos. Exacto, Pedro, no se ven hits. A mí me aburre también eso. Eso se fue. 12 a 4, Corillo. 12 a 4. En 400 algo. ¿En cuánto yo estoy de rating?
Para saber si me lo voy a encontrar, que probablemente sí. Pero un hitito. Hace poco fue Drag Gaming, eso ya mismo te lo encuentras. Una vez yo creo que yo me encontré con Sassy. Literal, Ángel, literal. Con un home run nos ponemos a la Jim Mercy. Se fue. La está boteando, cierto que queda bueno. Ahora sí, gente, estamos ahí del Mercy. No me muerdas, Draco. Doble play. Van. Qué cómodo, mano. 15 a 4. Lefty, lefty. Lleva dos lefty, lefty con... Con Joey Galo, si no es que lleva otro, lo que hemos visto aquí. Es una miel de jonrón, wow. Esto es súper aburrido, en verdad. Ver este juego es súper aburrido, mano. Lograste comprender lo que ni yo entendí. No muerda. Otro más. 91 millas por hora. Qué aburrido. Literal Ángel. Pendiente, Pedro, pendiente. Sí, vamos a ver lo que se acaba y... En verdad ya nos vamos a ver con este audio y nos vamos y ya. Vamos, Draco, vamos a jugar. Vamos a usar el knuckleballer. Este juego está bien aburrido. ¿Ya tienen la carta de Acuña? No, no la tengo, papi, no la tengo. Prefiero Ecuador Latino, en serio. Bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren Ecuador Latino? ¿O quieren God Squad seguir jugando Ranked? Llegaré para Discord, Luis, envíalo por Discord. Ahora mismo no voy a poder, papi. Te ayudo cuando pueda por Discord.
En evento, vete para evento y sigue haciendo las misiones de los pitchers. Bueno, ustedes me dicen, Corillo, Escuadrón Latino, nos reforzamos o nos vamos con God Squad. No me han dicho nada, o nos vamos con God Squad. Vámonos con God Squad. Déjame parar esta grabación un momento rápido. Vamos arriba. A ver si me deja usar el estadio nosotros. Si me deja usar el estadio nosotros, jugamos ahí. Si no, jugamos en el Force Field. Si es que nos toca. Eso puede ser un problema, porque si nos toca en los parques estos basura, no vamos a poder hacer nada. Lo vi, Dagger, lo vi. Vamos arriba, gente. Vamos a usar el Knuckleballer. Missed. Si te marihuana. Ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya lo pregué lento. Lo vas a ver. No, para afuera. Lo vas a ver. By the way, si voy a jugar en contra de alguien como tú, tiene que ser en ese parque. No puede ser de visitante. Por la sencilla razón. Ahí se supone que le escuché. Draco, no. No. Vamos arriba, gente. Matt Waldron. Estamos tóxicos ahora mismo. Estamos bien tóxicos. Estamos de visitantes. Ojalá y no sea en un parque los porquerías esos, por favor. Deja ver en qué parque. Diamondbacks no está malo. Está bueno. Bastante balanceado. Taking on Puerto Rico. Mookie Betts will get us started for Puerto Rico. Draco, ¡ey! ¡No! Vamos arriba.
Nathan Eovaldi. Hola. Perdón, Mookie, perdón, perdón, perdón. Perdón, Mookie, perdón. No, perdón, ya no. Yo sabía que tú me ibas a perdonar. ¡Eh! ¿A dónde cayó eso? ¡466! ¡Wow! 7 jonrones de Mookie, gente. Este Mookie está muy spicy. Gets the offense fired up and you start to expect a big inning. First pitch swinging. Starts him off with a breaking ball, which isn't surprising. They're trying to keep him off balance, but he's been known to connect on the breaking stuff too. The real threats are coming up, already giving up a home run in this inning. It's going to really have to bear down. No question about this one. It's out of here. Gigantic blast. It's 2-0. And now here is Hartman. His home run numbers stand out, Chris. Nobody has hit more in his well struck right field. And that one is gone. He circles the bases and they add to the lead. It's 3-0. Here's a swing and a drive left field, and he knew it. Home run. It's 4-0. Martin counts 1-0. The next to hit takes ball one. 4 runs already in the frame, and we're just getting started here in the top of the first. Now fly ball to right center. Mierda, me voy a meter 5 corrido. Wow. Estamos en ranque, corillo. Y eso se quedó triple 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Y ya la fildeó muy bien. Didn't take long to get a result for that at bat. Put a great swing on that pitch to deep center field, and we knew it was going to be close, but just not. Y es true. 5-0, corillo. Vamos arriba. Y se afectó el Frosty, parece. Se metió Frosty aquí. Staying up the middle with his approach. He didn't try to do too much with the pitch. Just shot it through the infield. Your attention, please. Now, pitcher. Here's Byron Buxton. Gone. Liner, and that should be extra bases. Coming home. Kim with a relay throw. Y se mal en seguirlo. Miércoles. Regalé un agua ahí. La fallé. Vamos arriba, gente, vamos arriba. Vamos a ver lo que vinimos a ver. Que a Matt Waldron en acción. ¡Ey! ¿Cómo tú le das eso? ¿Cómo? ¿Cómo tú le das eso? ¿Cómo tú le das eso? ¿Cómo tú le das eso? Roberto Clemente. Swing and a miss as he was late. 0-1's the count. Ground ball right side, and it goes just foul. And the righty deals. Fights it off, you'll see another. One down, base is empty.
swing and a miss and a knuckler down in the dirt. Ilegal. Fires the first, gets the out, two down after the strikeout. Now a chance for James Wood. And first offering is fouled off. Two out, space is empty. And that one fouled off. Oh, la carrió. No puedo, no puedo. Esto es ilegal, wow. Wow, qué ilegal eso. No, Mookie, perdón. Baja el PC ahí un poquito, perdón, Mookie, perdón, 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 perdón. Creo que la offense es broadcast. O dynamic, perdón. La offense es dynamic y la otra medium. Ay, Dios. Lo compré, Lisandro, papi. Eso picó. Vámonos. ¡Bam! Está ilegal ese tipo. No, perdón, Aaron Hutch. Bueno, Daniel, dímelo. Diablo, ese inning que tiramos con Mark Waldron. Por lo menos tirar tres innings más valdría la pena. Vamos a ver. Wow, le di duro. Vamos arriba, vamos otra vez a lo que vinimos. Quiero ver algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ver aquí. Mola, ¿cómo se supone que él le diera eso? Hey, cabrón, no. ¡Toma! No, Draco, dale para allá. Le dio en la cara. Hola. Doble. Tenemos que hacerle más carrera, no quiero confiarme.
Vamos, Byron, vamos. Ah, se fue de foul, se fue. No. Hola. Un picheo. Por poco me poncha. Qué mala suerte tengo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que no nos haga carrera. Es que esto es ilegal, man. Imagínense que este tipo empieza a dominar el MLB, que tengan que hacerle una carta diamante o algo. Right there, tied him up on the hands. If I'm out there on the bump, I'm going right back in there. Slide. Beltré, ¿qué te pasa? No seas ridículo. Por eso hay que tener cuidado. No me quiero dormir en las pajas. Oh, that'll make you feel good as a hitter right there. Got the top of the ball a little bit, but not much. That was hit pretty hard through the infield, so I think he'll be happy with that swing. Yupia. Pensé que se iba a ir. Nice job behind the plate there. Creo que él se va a ir a robar ya mismo. Pero yo soy más inteligente que él, así que... Yo soy muy inteligente. Muy inteligente. Allá yo sabía que él iba a hacer eso. Qué ilegal, corillo, este tipo. No, Draco, no, no muerdas eso. Their chances at the plate. You just can't average two runs per inning without a complete team effort from the lineup. Everyone's been doing their job, setting up the next guy and taking care of their own business at the plate. Late with the swing there. Broken bat and it's popped up. Pica, pico. No. No, Draco. Allá Draco empezó otra vez, gente. No. No. Uy, le dio la batata. Corre, corre, llega, quieto, ya, quieto, ya, quieto, 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 quieto. No, Draco, papi, se está portando bien, no. Yo creo que este quiere salir afuera. Spoil
Permítame un segundo. Lo voy a soltar afuera. Le abrí la puerta a ver si se contenta. Estaba todo el tiempo pendiente a la 5 que le fallé. Gente, el swing de Aaron Judge está mucho mejor. Esta carta de Aaron Judge es mucho más útil que los años pasados. Trae uno, estamos haciendo swing. Here's Deagle. Not what he wanted to do right there, Boo. That keeps this inning alive, puts the runner in the scoring position, and a chance for this offense. Qué miércoles, qué basura de hit. Mira, estoy botando esos turnos. Pero nos estamos divirtiendo un montón con Matt Waldron. Ready to go, bottom four. Leading off, Roberto Clemente. Just missed. You know, this group of hitters just lacking discipline at the plate in this ballgame. They're chasing a lot of pitches out. The zone and those chases that are turning into a bunch of outs. Can they turn that around and stay within the zone? We'll see, but I think they have to. Into center. Betts running hard to get it. Vamos, Mookie. That's a really nice play ranging back into the outfield for that catch. We all know Arizona, uno de ellos. A little tricky, especially if the wind's swirling around. Aye. Wood swings through that one. The count. As he comes to the plate for the second time today. Out towards left center. Is he out? Vamos. Makes the grab on the run. Two down. Two outs. Base is empty. Now, and that's here is Devers. Rounded out his first time. Is he out? Vengo ahora, gente. Voy a checar a Draco, que no sé qué está haciendo. Efectivamente, había ido al baño. Vamos arriba, seguimos. Estoy como desconcentrado ahora mismo. No me siento que estoy haciendo buenos swings. Él es starting pitcher. Ángel, papi. Doble. Juan Río, yo voy detrás 3 por 3. Having himself a really nice game at the plate. Nice line drive to the pull side right there, but he didn't spin off of it.
that's the key. You still have to extend through the baseball in order to hit a line drive like that. So, man aboard. Now it's going to be Byron Buxton. ¿Ya jugaste, Dani? ¿Ya jugaste? And it's 1-0. And it catches the zone, and it's 1-1. Good eye right there. Two balls, one strike. Three balls, one strike. And that's ball three. One out and a runner at second. We're at the top of the ball fifth. Ball four, take and your break. Ball four. Boo, do you think you could draw a walk in the bigs if we gave you enough at-bats? Oh, that's a good question. No, le di para las manos. If they gave the pitcher a false scouting... Hablo a 103 del bate y fue out. Wood snags it for the second out. Here's Mookie to hit. One for three. Vamos, Mookie, vamos, Mookie, pon esto por, tres, por nueve carreras. No, yo no fallé eso. Bajé el PCI un poquito más. ¡Ey! ¡Qué picheo ese! Ustedes no vieron. Salió para allá y volvió. ¡Wow! ¡Ay! Y se out. Fouls one off. That one out to right. Foul, 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 money. To make the play, but it's foul. Benny. And he can't quite get there. It's a foul ball. Righty delivers. Ah, por poco le llego, bien bateado. Ya está dándole mejores swings a Wildon. Couldn't have timed it up any better than that. Timing on the swing was good, able to shoot the ball up the middle. Didn't square it up as much as he probably would have liked, but that's a good approach paying off. Now here is Ha-Sung Kim. No. No. No otra vez, mano. Esto es una basura. No puede ser, gente, no puede ser. O sea, es que hay dos problemas, Draxi. Estoy ganando. Se supone que él se salga. Estoy ganando.
El juego está 6-1. El que esté perdiendo se supone que se salga. Bien. Eso es todo lo que tiene que pasar. Él está perdiendo. Vaya, si estás por ahí, muchas gracias. Porque así es como se hace, mano. Dice en el chat, gente, dice en el chat. Exacto, muy bien, Oscarito. Gente, miren, aquí está Oscarito. Mira, aquí está Oscarito, aquí está Oscarito. Gracias, Oscarito. Así es como se hace. Así es como se hace. Si yo estuviese perdiendo, yo me salía. Porque es que el problema es que eso no es culpa de nadie. Muchas gracias, Oscarito. Muchas gracias, de verdad. Ese es muy sentido posible, sí. By the way, va para YouTube, so pendiente. Dame un brequecito, gente. Voy a guardar ese videito porque no se me pierda. Dímelo, Carlos, dímelo. Saludos, saludos, papi. Gracias, gracias por eso, Carlos. Dale, papi, gracias. Me la ha muy bien hecho de corazón. ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Ah, la segunda grabación. No sé. Aquí tiene la de zumba. ¿Cómo he aprendido? De hecho, muchísimas gracias, Raíces, papi. Me alegro por eso, papi. Me alegro por eso. Esos torneos están nítidos. Ah, tú dices los de Melville Show. Dímelo, Derek, dímelo. 5-22. Baby quiere que la rompa. Luca. No, no, ese pitch le hace. Incluso puede ser que se ponga peor. Porque está dominando en el sprint train, está dominando. Necesito un maleante, tiradores y estudiantes. No, Rubén, papi. Casi siempre al principio un ratito para curarme con los muchachos y eso. ¿Y ese cuál llega así, papi? Que cobra la babysitter. Déjame ver qué hacemos ahora. Gente, yo les voy a ser honesto. Yo estoy loco ya por terminar esta colección. 269. Ahora mismo no llegamos, ¿verdad? Tenemos un 81. Vaya, güey, para que quede en récord. Miren, tengo 607 páginas de flipping, de compra y venta en el marketplace. Les voy a decir cuántas transacciones son esas. Son por 15,
607 por 15. 9,100 transacciones. Ah, Matt Waldron. No se puede porque se iba a frizar. De los bomberos de Seattle. A ver si tengo alguna venta cara por aquí para asegurarla. Sí, lo sé. Puedo venderlo a él, puedo vender a Dijigo. Y casi llego a Tani. No, no me recete esto, eso. Austin Hayes, ¿ves esto que están aquí? Negrey. Algunas sí, algunas no. Si puedo terminar la colección de los Dodgers, los vendo, pero si no... Flipeando, si, y si quieres saber qué es flipear, puedes escribir, tiene exclamación flip y te puedes encontrar un videito de cómo flipear. Lo hice hace tiempo. Vamos a tirar un selfie. Say cheese. Se llamó Atalia, tengo una colombiana que me pide todos los días. Y la de PR, que todavía son mías, una dominicana que juega bombo.
Yo no sé, va, dímelo. ¿Alguien me puede decir por qué Joey Gallo está tan caro? ¿Qué? ¿Que le está bateando? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Será que es especial por las dificultades bajitas? ¿O por qué está tan caro Joey Gallo en específico? Sí, voy ya mismo, que estoy tratando de poner a vender. Vamos a poner más órdenes para asegurarle que se vayan vendiendo mientras vamos jugando. Le fue malísimo, aunque no lo he visto. Él va a mejorar. Sacarte de ahí, pues yo creo que la vamos a meter en el equipo, en verdad. 19.000.
No sé si vender esta carta, en verdad. A mí, me gusta más porque es gratis, es fácil. Cuestión de dedicarle tiempo. 29.000, porque no estaba en 40.000. Yo creo que ya se acabaron las cosas que puedo vender. Ay, vamos a ver. Sacarte de JD Davis está bien pilla, con ello bien, bien pilla. Creo que se me dañó el acceso del bus del capitán. Se me chavó lo del capitán. Ya me Chris Taylor, en verdad. Benita Doniston, sí la vendí. Como a ti te gusta. Solamente yo voy por ti. No hay tiempo que perder. Solo se vive una vez. Solo es mala influencia. Y eso te gustó. Eres niña mala. No baila. No me deja usar mi parque, gente. Yo voy a seguir intentando. Vamos a seguir jugando en esta hasta que me deje. Espérate. Ah, te estoy viendo. Charlatán, me asustaste, pero yo sé dónde va. Dímelo con Kuz, que la caí, papi. Sí, por eso hay que tener cuidado con el copy. Yo no canto por más de 10 segundos por el copyright. Obligado a estar en stream, Snipe, obligado. Se tardó todo el tiempo para asegurarse de que era yo el que estaba ahí. ¿O no? Estamos de home team contra Compin Burns. El chamaco tiene muchas cartas para el 3. Vamos, no me ocurrió. Welcome to Forbes Field. Diamond Dynasty Baseball coming your way on the show. It's Montreal taking on Puerto Rico. Digging in, it's the speedy outfielder James Wood. A wind and a pitch. Swing and a miss as he was late that time. No balls, one strike. Now ball. One and one. One and one. Left-hand hitter waits.
Necesito que tiene strike, campeón. Y adiós. Very early la tocó. Ah, qué duro, dando base por bola tempranito en el juego. Me gusta, por eso significa que el chamaco va a venir a competir. Vamos, vamos, Eli, vamos. No trouble here, puts it away for the out. And there's one down. Francisco Lindor comes up to the plate. And he's the home run leader on this team, Siggy. Big swing and miss for Lindor being drafted out of Montgomery. Sesión de Lindor lo dañaron, ¿verdad? Wood over at first with one away. Qué feo ese swing. Qué feo. Wow. So now it's the four hole hitter, Brian Dozier. Swings through that one for strike one. 0-1. Oh, 2 now as he swings through it. 0-2. Vamos. Este juego, por lo que veo, debe ser un win. Así que vamos a asegurarlo. Ay, wey, miren el bate que me puse. Se ve bien perro. Estoy viendo borroso, gente. Estoy viendo borroso. No podemos empezar todos los juegos así, Mookie, no podemos, porque después me acostumbro. Wow. Ese swing de Mookie, qué rico. Eso es hit. Ok, un run de pierna. Yo pensé que iba a hacer un run de pierna. ¡Qué mierda! Everything came together for him. Pitch was away, and he did exactly what you're supposed to do with it. Drive it the other way. Just go with the pitch. Lifted in the air right center field. Two away. Martin Tigo digging in now. Breaks the corner, and that's strike one. Two outs, and one in scoring position. Bueno, hubiese anotado dos, pero me llevé uno nada más. Gracias a Mookie. Esto va a ser un win fácil, en verdad. Hey,
1-1. Played Arenado, guy who delivers big time power at the dish and will probably go down. Buxton, Buxton, ¿qué tú haces? Está loco. Kyle Tucker. Esa calidad de cartón, que estoy loco por usarla, no lo he usado tanto como quisiera. Rápido, solicita. Entre la calidad de Bernie Williams no me ha defraudado por ahora. Heading for two, throws to second, and he's got a leadoff double. All over that one right there. Really good swing right there. He got a pitch that he knew he could handle, allowed himself to stay back just a tad bit longer, and he hit the ball on the screws. Now here is Adrian Beltre. No, ¿te ha tocado jugar el ranking con un demon de esos? Este año no. El año pasado una vez y en los últimos años como tres veces. Les voy a ser honesto, a mí me gustaría poder entretenerme jugando Ranked. O sea, de llegar a 1000, 1100, 1000, me gustaría poder intentarlo. La verdad, es que no me divierte. No me divierte enfrentarme a los mismos pitchers, no me divierte enfrentarme a la misma alineación, no me divierte jugar en los estadios de máxima elevación. No me divierte eso, no me divierte y punto. Y como no me divierte, pues... Eso es donde juegan los top players. Siempre voy a estar jugando en esos estadios. Vamos, Mookie, vamos. Un picheo para Mookie, un picheo para Adalberto. Mookie, no, ese era Adalberto. Ok, va para Adalberto ahora. Perfecto. La fallé y la fallé. Perdón, Mookie. Me frustra tanto batear, fallar el picho bateable. Que no tienen idea, gente. No sé por qué, pero el tipo está haciendo lesión a todo. En el parque abandonado.
strike two. Where he pitched alongside Tony Gonsolin. No balls, two strikes. No, el picheo. Me saca era con un single. Eso es hit. ¿Pasa? Vamos. Se volvió loco. Mira que dame en segunda. ¿Ese tipo es James Wood? ¿James Wood fue field out field? No. Ah, mira, sí, tiene 83. Literal, Rubén. Podemos decir que sí. Oh, James Wood fildea bien también. Wow. Perdón, Aaron George, esa era para meterla por todo el left field a la gente que nos está viendo por allá por el left field. Vámonos, pajón. Síguelo. Vamos arriba. Triple. 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Yo cojo la carrera si me la dejan coger. Vamos arriba. Yo creo que se va a quitar, gente. No entiendo por qué él tira para home. Perdón, Byron, la vi completa. Ahí, no la fallé. Muy bien. Y yo les pido perdón y ellos me perdonan rápido. 470 en este parque, wow. Perdón, Claro, le di bien, pero por encima. No, Rubén, y no vuelvo a jugarlo. Pitcher wants run support and having a lead is nice, but it can be challenging for some pitchers. I think keeping the mindset to attack instead of trying to be too fine and have too much finesse. 0-2. Go after hitters and get quick outs. Ooh, it's a buen swing ese picheo. Digging in, Brian Dozier. Struck out on just three pitches last time. El tipo tiene un swing tan feo que yo no recomiendo que nadie lo use. 80% of your first pitches are strikes. He might be able to go the distance if he keeps this up. In the air, right field. ¿Se imaginan? ¡Bam! ¿Se imaginan? Two outs, base is empty. Now at the plate, Kyle Mansarda. Swing and a miss, and it's 0-1. 0-1. Can't glove it cleanly, but they get it out at first, and that'll do it for the inning. Here's Mookie now. He's already homered. Yes. Otro más que se fue, Gorilla. No hemos podido jugar el juego completo más que uno ayer. Y dicen el chat, gente, y dicen el chat. ¿Por qué web está tan duro? Por mucho movimiento, yo creo que como no es... Yo creo que como no es, como es un pitcher no comúnmente utilizado, pues es raro. Más yo creo que lo tenemos que tener paralelo alto todos los que lo usamos.
89. Sí, a mí yo me acuerdo en la 22 y en la 23, tú me tirabas con Brandon, Brandon Webb, creo que es. Y yo era un out seguro. Por lo menos por 6 innings consecutivos, un out seguro. Very cool. Mira eso, Aaron Judge para los 4, Juan Soto para los 4, Willy Castro para los 4. Señor. Hello and welcome. Thanks for joining us. The show brings you Diamond Dynasty Baseball. It's the 51s taking on the Diablos. Pero a mí me gusta, Brandon Webb me gusta porque tiene un repertorio bien nítido. Ya lo sé, Cedric Mullins aquí viene a curarse conmigo. Yo no voy a comer mierda. Gerrit Cole usualmente no me dura nada. Wow, no. Ahí vamos. In today's game, not that many fastball counts, but hitters still in the back of their minds, they're looking for one. 2-0 changeup call right there. Excellent pitch selection to go with. Well, they call that an advantage count for a reason. You're so much more likely to get something. Ya, Willy Castro sí que lo odio, mano. But he smoked that ball back up the middle. Timing was just perfect. Contra Gary, papi. There's just no chance for the infielders with how hard he hit it. Me estás obligando a tirar muy pegado. Good speed on the base pass. He handles the bat very well. I wouldn't be surprised if the skipper puts on some type of hit and run or run and hit. In the air out to center. Buxton moves under it. And there's one down. Here is vaya, güey, ya jugaste arranque full. Creo que me habías dicho que había jugado 20 y eso, pero no me acuerdo si me habías dicho que había jugado Ranked. ¡Vamos, Gerrit Cole! ¿Por qué no puedes tirar strike? Le play, hermoso, vamos. Me asusté, en verdad me asusté. Se la ayer con Aaron George ahí me asusta, mamá. Mamá, dije, mamá, por si acaso. Muki, como te dije ahorita, me acostumbraste a dar un jonrón siempre en el primer turno. Vas a seguirlo. Ese mismo era. Check. Un turnito de Mookie, buen turnito. No. Ya lo sé, creen que tiene mucho movimiento, gente. Para este parque me llama la atención mucho. Nope. Ball. Just missed. 2-0.
in for a strike. Good approach right there. You want to get something just a little higher that you can elevate. Ball. Stay out of that double play. Just missed. There's a line drive to left field. A lo que suelta, que más que un sencillo, wow. Quickly, first and second now with nobody out. I'm sure he feels really good about that one. You see a ball come off the bat like that, you know it was pretty much a perfect swing. And for me, I'm wondering, and I'm looking on the computer. ¿Por qué viraron? Ellos viraron. Si él tiraba segunda, creo que me daba dos. Dile ahí, vamos. Vamos, Aaron Judge, vamos. Uy, estaba arriba ese slider ahí. El juez, vamos. Buen picheo. Me dolió, pensé que iba a tirar la segunda. Buen picheo, eso fue un buen picheo en 3 y 1. Toma. ¡Vamos, Diego, con otro Grand Slam! ¡Vamos! ¡Ere! ¡Vamos! The first pitch misses for ball one. Well, a really rough inning out there on the mound. And this is one of those where you... Oh, perdón, Bernie. Un buen slider. Rally time. Perfect, perfect con el Grand Slam. Ya, la gente dijo, yo creo que ya lleva tres Grand Slams en lo que llevamos de este rally. Adrian Beltre. And first offering is fouled off. Qué rico batir esas curvas con... Da un brinquecito. Somebody, nice player, breaking ball hitter, dead red, sessional hitter, bad ball hitter. Two down, nobody on. Next one, one misses down and away. Well, with this many pitches thrown here in this first inning, I mean, you're giving the other team a really good look. He's going to have to find a way to get some weak contact, maybe a swing and miss, get into that dugout and hit the reset button. The 2-1. El Grinky está medio malito para esta dificultad, yo creo. Me gusta que tiene mucho movimiento. En Legend esa cartita va a estar bien peligrosa. Antes de que salga las 99, obviamente. ¿Cómo salió que Joseph? Tú dices Alexis Velocity o algo. Bueno, gente, cuatro carreritas, un Grand Slam. Vienen bien, primera entrada. Ah, tú dices esto, a la flecha, le das para el lado y salen los quirks, los atributos principales de cada uno. Dímelo, Kevin, Camilo, saludos, papi. RD en la casa. Instead of letting the hitter get his arms extended, tied him up a little bit, slightly up, slightly in. Hit in the air, right field. Me gusta cuando activo la ofensiva. Viene, hacemos producción y el pitcher le empieza a coger confianza. Me siento más cómodo así. Starts at third.
Two outs, base is empty. He's out. In the air, center field. Hauls it in to end the inning. And we're back. We head to the bottom of the second. Adalberto Mondesi up to the plate. Frankie back to work. Foul ball. No, Drago, no. Ya te rendí. Tienen que ver a Drago trepándose aquí ahora mismo y haciéndome así con la patita. No, Drago, echa para allá, no. No, that's low. Here, ball. Takes ball one low. One out, base is empty. Swing and a hard hit liner up the middle of the base hit. Qué bien se siente allá con Mookie. Es muy rico. Everything came together perfectly for him right there. Just an awesome swing of the bat, quick hands, and just launched the baseball. 108 on the exit velocity. Man, that is coming off the bat pretty good. I know he's feeling good about it. No, Draco. Here comes the 0-1. So he, no me roben. No, Draco, por encima de eso, no. The throw in, and he's safe. No, he's safe. So it's first and third with one down. Back-to-back base hits. Aaron Judge, Ayo Bryce Seifel. Jammed on that pitch inside. Instead, good quick hands allowed him to get the barrel to it. Just shoot it up the middle of the field for that knock. Sí, y también Polanco, que del Marte. And now here is Hartman. Hit on the ground by Beach. Esto es un chiste, en verdad. Él me hizo auto pitch. Le doy perfect y es un doble play. El tipo ni jugó. No, Draco, no, no, allá. And welcome back to the ballpark. No. Kyle Mansarda. Hawaii to kick the pitch. Me da atención este perro ahora mismo. Going one. 2000 strikeout club and only needed around 1700 innings to get there. You know, only Chris Sale and Pedro Martinez needed fewer innings to reach 2,000 strikeouts. Sends it to first. Leadoff hitter gone in the third. Pudge Rodriguez. Ball low. In the box with one away as he takes ball one. Rocketed out towards right center. Llegale, Billy, llegale, Ligo. Yo pensé, ya, le dio perfect, perfect. Eso es un chiste perfect, perfect. Y fue out, el ni pichó. Fue un doble play regalado del juego. Fans come to the ballpark to watch him play. And in baseball, to have such a talented player going out there every day and putting on the show that he does, just a joy to watch. Two down, nobody on. And it's fouled away. Hits for average power, the ability to field the arm and then the speed. Dame lado, para que él se vaya, él se va a ir, con esto él se va. Él le da cuida ahora. No los he visto. ¿Para qué tener a Byron Buxton en el centro field? Es un game changer, hermano. Especialmente en un parque así de grande. On the ground to third. Whips it to first. One up, one down. Here's Martin Digo stepping into the box. Well, he didn't recognize changeup earlier enough. Got out in front a little bit, rolled over on it, and beat it into the ground. That misses one the out. Zone. 1-0. Digo, ya dio un gran slam en este juego por todo el left field.
Eso es hit. Me estoy comiendo el cambio mucho, como si fuera el sinker. A great dynamic right here. Speedy runner at first, thinking about taking second. Catcher with the pop time that leaves jaws on the floor. This might get interesting, boo. One ball, two strikes. And a pitch. And now two. That's low. That's a ball. Really good take, especially with two strikes. No. Por un home run con Benny. And there's two away. Pa' cuando jugaba en Houston. Adrian Beltre will hit next. The third baseman. He's already singled in this game. And there he goes. Pitch misses in. ¿Quién me puede decir qué porquería? Salió bien lento. Beltre no hizo swing. No. No. Back here with my pal Ziggy. And now here's a speed threat. Outfielder Cedric Mullins. Ven roncame en PR y no hay conérico. Mientras más pasa el tiempo, yo menos confío. Siempre con un dispuesto, aunque no haga frío. Por eso es que a mí me gusta jugar en estos estadios y no en los estadios de más simulación. Eso hubiese sido un jonrón. Y no le dio nada bien. Pretty amazing athlete this guy is. Power and speed, quite a threat. I mean, you're talking about someone that could steal your bag and go deep. Bo Jackson, anyone? Buxton snags it on the run. Two outs, base is empty. Aaron Judge, the next to hit. Slice to right. Drops into the corner. And that is that. And we're back. Down the third baseman, Adrian Beltre. No, that's down. Well, he hasn't quite settled in out there. Four runs in three innings. He's going to have some quick 1-2-3 innings to pitch deep into this ball game. ¿Se te frizó en el waiting de esto o se te frizó en el medio del juego? Porque yo creo que si te se frizó en el waiting thing, yo le puedo, creo que puedes cerrar la aplicación y no te den los, creo. No me consta, me contó Yeyo. En medio del juego, ahí estás apretado. De casualidad te pasó contra uno de Xbox. So, a foul ball makes it 1-2. One down, base is empty. Lo que en medio la tiene en todo el tap. 2-2. Eso que es como uno de Play. Eso que lo que estaba tratando de verificar si tenía que ver con Xbox. Hit hard, base hit. 111 el bate, papá. Qué duro. Man, those are the types of hits where you don't feel any vibration in your hands whatsoever. Such a good feeling. A well-deserved. Double on a great swing, got everything going on time, stayed balanced and squared it up about as well as you could possibly ask. 2-0. And another ball. No, that's outside. Ball. O si me lo quieres envasar, envásalo. Yo bato con Mookie, con todo el amor del mundo, yo bato con Mookie. That's ball four. Take your base. Just came apart right there. Four pitch walk, and the guy at the plate was not going to help him out by swinging at something out of the zone. Yo se lo dije, si tú le quieres pichar a Mookie, yo bateo con Mookie, lo que tú quieras. Wow. That's inside. That's the ball. Gracias, Rey, gracias. Me lo va, voy, dímelo.
¿Cuáles son los estados con menos elevación? Yo creo que Boston es uno de los más bajitos. Es uno de los más bajitos. Boston, San Francisco, Texas. Me ganó ese 5, hermano. Bueno, 42 en el parque de comerío, wow. ¿Tres de comerío de casualidad, Rubén? Eso sí, eso sí, eso sí. No, eso es. Dímelo, Chris, gracias por el like. Durísimo, Bambo, durísimo. Pasas de lanza. Yo le bajaría un poquito, Reinaldo. Soy bueno, pero no tanto como tú dices. Pero gracias, gracias por eso. Tu familia es de allí. ¿Qué edad tú tienes? Oh. ¿Qué me quedarías? Gericol está dominando. Hombre, no los conocemos, no los conocemos. Yo tengo 29, era para ver si te conocía. Claro, Gericol, ¿qué tú haces? Malagradecida eres. Mira. Y si out, vamos arriba, son tres en la quinta. Más o menos, Bad Boy. ¿94? ¿Cómo es? Profe del 94. Ah, sí, yo soy del 94. ¿Tú tienes 29 años también, Gabriel? No, venido Aaron Josh no ha podido batear. Ahí está. Eso es triple. No. Sí, durísimo, papi. Durísimo, algo súper necesario. Vamos, Bernie, papi. Vamos, un palo. No. Prepárense, gente, prepárense. Oh, lo va a sacar. Fíjense.
a Andrés Muñoz. El Lions, pues sí me cinca. Ok, viene el single aquí. Aquí viene el single. Ay, tiró por Seamer. ¿Por qué tú tiras por Seamer? Ese. Le falla a Bernie. Le hacen el single y me tiró por Seamer. Bien bateado. Se parecen de él. Es la primera vez viéndolo, so vamos a ver. Yo sé que ellos hicieron a las 5 el full ahí. Gente, un jonrón ahora y se acaba. No me había fijado. Vámonos. Eso es triple. Se acabó. Ustedes saben que se acabó, ¿verdad? Ustedes saben que se acabó. No quiere tirar para segunda, para tercera. Así le roba el nombre a la gente. Yo hice en el chat, gente. Yo hice en el chat. No, Cyclo, dímelo. Estaba jugando contra ti, José. Soy basura, dice él. ¡No! Ha hecho un oro, un diamante que hay ahí, perfecto. A ver si tengo pitcher descansado. Néstor. Es que en verdad esa Grinky me gusta. Pero no sentí que me podía dominar ahí nunca. Voy con Néstor.
Por favor, no estadio de máxima elevación. Es lo único que yo pido para divertirme. Estamos un tip, está bien. Ya casi para los 30. And welcome in, everybody. Glad you're with us. Diamond Dynasty Baseball on tap tonight. It's the Tacos taking on the Diablos. Okay, all set to go. Now here's the switch. ¿Sabes por qué se va? Por el estadio. A mí me gustó, Miguel. Y a diablo. Y a diablo, viene malo ahora yo. A mí me gustó el repertorio de Néstor, siempre me gusta. Es bastante útil. Por eso es que no le gusta, por el estadio. Eso se hubiese ido en otro estadio. O sea, en un estadio de esos de máxima elevación. Amner, está aquí abajo, papi. Listen, that's not something to take lightly. Getting that kind of production from the guys up the middle, it's not a strength of most lineups. And what does that do for a team? Yay, papi. Buenas noches. Video de mejor carta hasta el momento viene. No lo sé. No quiero decir que sí, pero tampoco quiero decir que no. Porque no lo sé. Eso duele porque puede ser triple. Está la bola rápido. Ese batazo fue muy bueno de él. ¿Qué trae, caballo? Vamos. Vamos. Uy. En verdad me está gustando muchísimo, mano. Bien ridículo, muy, muy bueno. Contra mano, pero esos son strikes. Vamos arriba. Mookie, me tienes acostumbrado a dar un run en el primer juego, en el primer turno. Ya me tienes mal acostumbrado, vamos. Ay, lo fallé, él iba a hacer swing, ese check swing. Es que me crié con los dueños. Este no es broma. Esta carta de Mookie tiene algo especial. Yo estoy dando un run en este parque como si fuera un parque de máxima elevación. No, la fallé por un poquito. Perdón, Julio, pero no te llamas Mookie. Perdón. Ese es el otro cuadrangular, la gente lo falla. ¿A dónde llegó eso? Toma. Eso es out. Mira, picó.
3-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 3
Down two. Buxton makes the grab. Runner tagging from third. He's in there. ¿Ves? Por esto es que me gusta este parque. Tuve que producir esa carrera. No fue a jonrón, no fue a malo limpio, ni jonrón regalado. Fue un doblete, dos fly balls, una carrera. No, Mondesi, no hagas esto por todo el centrofield en Force Field. ¿Por qué? Wow, Monkey, concentrados. Tanto, Dios mío, que así cale. Un picheo. Sí, también Palmeiro me encanta también. No, oh, clase dot. Perdón, Mookie. Bueno, hay que demostrar que somos humanos, porque después piensan otra cosa. ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Ey, William! ¡William, qué tú haces! ¡No! ¡Se quedó quieto! No sé por qué no siguió corriendo para allá. ¡Mierda! Regalándole ya carreras también. Vamos a ver si puede evitar que haga otra carrera. Julio, llegale por la mano, dale. La tocó también. Eso no me gusta, mano. Las dos toreadas, mano. Eso que pasó ahí me puede dañar el juego por completo. Era un out, mano. Él hizo swing y cayó strike también. No puede ser, mano. Si me anota esa carrera, nada más estamos bien. Pero si me anota otra, súper innecesaria. Ah, pero le dio durísimo. Le dio tan duro que se frizó el juego. Yo pensaba que se había ponchado. Le dio durísimo ese cobre. Y esa recta también le dio duro. Juego nuevo. Eso. Esto es lo que duele, en verdad. Que probablemente era todo innecesario. Este juego va a estar bien bueno. Pero, mano, fue innecesario eso. Hacho, se quedó en el mismo medio. Fue súper innecesario esa carrera. Foul ball makes it 1-2.
tied up here in the early going. Yo la quería en el piso, la tiró el try. No la tiró, yo creo que ni en la esquina. Un bateado. Deja ver dónde cae ese slur. A tirar la esquina. Si sí, vamos, sale este inning. Me caso en nada. That's the ball. Bringing it just misses. Well, they've been able to score four runs off of him in this inning, and this is where you want to just max out. Get as much as you can. Give him one of those tough innings where it's gonna... Bueno, gente, ese rolcito de Bernie me costó. Definitivamente este juego va a ser mucho mejor de lo que yo esperaba. As we go to the last of the third, here's the left fielder, Julio Rodriguez. And a pitch. Ripped, but it curls foul. Well, these guys doing a good job of simply getting the bat on the ball in this game, and the numbers back that up. It's tough to remember the times they've had instead of pitch because it really hasn't happened. They've made contact on nearly 100% of their swings. Vamos, Harper, vamos. Harper. And a base hit up the middle. So they get a man aboard. Vamos, vamos, Josh, vamos, vamos. Sigue esto, papi, trépala. First pitch swing in, went up there with a plan to be aggressive. Got a change up and a pretty good one, too. Outside corner, but just got extended and put the barrel on it. Shorty has a lot of plate coverage on that swing right there. El slider está rapidito. Yo creo que voy a sacar a Néstor para el próximo inning. Él no me va a aguantar más nada. Ese slider de Sandy está como raro, me está mareando. Whether it's a ball or strike, if he swings or not. At the belt. Fouled off again. And it remains 3-2. Outside, and that is ball four. Oh, Martin, vamos, Martin, vamos. But he earned that walk after a long at bat. So first and second with one man gone. Martin Diego digs in now. Looking for a ground ball to get a double play and out of this jam. Claro, le hice swing a ese single. Dímelo débil, dímelo débil. Vamos, vamos, vamos. Vamos en juego, vamos. Vamos, vamos, vamos. José Pérez, gracias por el follow en YouTube, papi. Bienvenido, bienvenido. Gracias por el apoyo. No. Vamos, oh, Bernie, papi, papi. Vamos, arréglala. Arréglala, Bernie, arréglala. No la arregló, ¿no? Como quiera nota, pero... Tiene una oportunidad de dar un palo entre dos. Está bien. Fuimos adelante. Takes a ball as he stands in for the second time. Yeah. Oh, catches the corner for a strike. Runner at second, two down. And there's a rocket into the outfield. Rounds third, headed for the plate. And he's out. You're out. Cut down, and that ends the inning. ¿Por qué cometo el error otra vez? Giancarlo Stanton tiene machete, mano. They're looking for a big outing out of him right here to get some critical outs. He swings and misses the first pitch. 0-1.
Ya llevo dos decisiones malas en home. Tengo una puto 40. Oh, wow. Vamos. De Donaldson por lo menos le pido hasta la séptima, tres entraditas. Tengo que respetarlo, sí, mano. Donaldson winds and fires. Fights that one away, still one and two. Tira la bola, tira la bola, tira la bola, tira la bola. Perfecto, ahí. Ahí mismo la quería. Vamos. El John Mundial, saludos, papi. Diablo, no puede ser, le di bien. Hubiese preferido que fuera hit, no palo largo. La levé, no podía elevarla. Buen swing. Mookie, papi, vamos. Good fade and sinking action of that changeup. Got that hitter to roll over. That one inside, and that's ball one. That's a slider for a strike. Quiero verlo, quiero verlo. Seguimos, que seguimos. Vamos, Julito, vamos. Ese cambio está bien chulo ahí. Vámonos, vámonos. Mookie Pajón, Mookie Pajón, Mookie Pajón. No, diablo. Qué rápido le llegó. Vamos, Harper, vamos. Yo creo que no le va a pichar a Harper. Si trae un zurdo, yo creo que yo lo saco. Creo. Eso es doble. No, no todo dos, pero no es doble. Vamos, Bryce Harper, vamos. Quería dar el doble para el ciclo. Tengo break todavía, ya ve el 3-3. La fallé, no puede ser. Vamos, Bryce Harper con el clutch. Gonna be Tony Clark. The wind of the pitch.
players really impressing me with the quality of their bats in this one. It's been fun getting a chance to see. Oh, now this is blasted way back there on its way. Yo creo que hay dos cosas. No le puedo tirar recta a este tipo. Lo que es recta y covers y eso, no puedo. No puedo. No se lo puedo tirar ya. Le bate todo lo que quiera los cambios y eso, pero la recta ya no se la puedo tirar. Ahí. Pero ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasó? Mira, tiene strike ridículo. Ay, Dios mío. Ahora ya no sé qué tirarle. Te atreves, Buxton. No, diablo, que Dios le dio. El doble más largo de la historia. A wasted RBI opportunity, but competitor like him, he is looking forward to making up for it in his next. Ah, lo embateado, mano. Me gusta porque son picheos incómodos los que está trepando. Esto va a ser un juegazo, gente. Salchicha en tercera, pero pues. Gracias. Mejor nuevo otra vez. Swings they're taking. Everything seems to be clicking, and the six extra base hits in the game kind of tells you everything you need to know. They're not getting fooled up there at all. I want you. Vamos, Diego. Está rápido, no perdemos tiempo, vamos. Juegos en el chat, vamos, están todos ahí dormidos. Vamos arriba, tremendo juego que vamos a tener aquí. Este tipo lo voy a dejar que se canse, en verdad. No quiero que me tire más de 2000. Buen picheo, wow. Ah, lo hubiese sido muy bueno que pasara por ahí. Kick
That ball. One just misses. Nobody out. Runner at first. Se imaginan una ruleta por ahí por tercera. No, that missed. That's the ball. Full count out. Count's full. High fly ball out to center field. Fallé el quarter más fácil de batear en la historia. Ya me pide show 24. Lo fallé. Vamos, Byron, papi, vamos. Pitch misses for ball one. And you played behind guys, and they love having your speed out there defensively. Esa no llega. Esa no vuelve tampoco. Vamos, dile, Byron. Vamos. A massive home run. Second home run of the inning. It's 10-7. Base is empty, one away. Adalberto Mondesi up to the plate. That misses. 1-0. That's ball one. Tenemos que seguir haciendo carrera porque realmente el tipo está batiendo. 3-0. Yo voy a esperar. Yo bateo con Mookie, con hombre en primera todos los días. Gracias. Ah, perdón, Mookie, perdón. Están dormidos todos. Vamos, Mookie, vamos, tráeme esa, papi, tráeme esa, Mookie. Wow, el out más largo del juego. Check. Ah, qué basura, mano. ¡Ah! ¡Qué duro le digo a Mookie! Vamos a concentrarnos, gente. Estamos arriba por tres. Tenemos que seguir concentrados. Vamos. No, Draco, no. There's a foul ball. Very one, high two. With that one. And it's 1-2. Come on. Now one gone in the top of the sixth. So digging in, Colson Montgomery. Roba ese strike. Talk about the right guy at the right spot. They really need a rally, and this guy is someone you can believe in to find a way. Vamos arriba. And that one in the air center field. Buxton makes the grab for the second out. La papa tengo que ir a los dos, en verdad. Stepping in the long ball threat, Josh Gibson, 1-2. Swings through that. Gibson goes 6'1", 31 years old, and he's usually a catcher, but today starting in left field. ¡Vamos! Julio, vamos. Vamos. Eso es doble. A mí yo cojo el triple. Second.
Me voy a quedar en segundo para ver si puedo dar el ciclo. Perdónenme, me voy a quedar en segundo para ver si puedo dar el ciclo. Me falta solamente el cuadrangular con Bryce Harper para el ciclo. Here comes Aaron Judge. That's in there. Strike one. Runner at second, nobody out. Next offering, pop foul off to the right out of play. That no, that's just out. Misses. Really good slider. He's up there just hoping that it ends up off the plate. Mateo. And they'll do it again. And a 1-2. Two and two. Just got a full count. The outside edge. Really nice two-strike pitch right there. Very tempting, but couldn't get the chance. No, yo no. No regalaron el agua así, mano. Un foul, tip, y ya. Le regalaron el agua ahí. Un buen turno peleado. Vamos, Martín, vamos. Here's Digo. He's already homered here in this one. First pitch doesn't find the zone. Through there for a strike. One and one. Went slower, wow. As he was out one and two, the count. Just that misses, that's the ball. Mark outside the zone. That's awfully close. I don't know how you take that. He's seeing the ball out of the pitcher's hand that's really ball. Well right now. Next one full misses, count. And it's 3-2. On its way to the corner. And it gets into the corner, but it's foul. Vámonos, vámonos, Diego, vámonos. 3-3-3-3-3-3. Ahorita, 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. Piso, 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 piso. Vamos, vamos, vamos. Sigue esto, Benny, sigue esto, sigue esto. Pitch and he just misses. Your attention, please. Now pitching. The también va a ser out. That's back there. Wow. Warning track and holds it in. La separo, dio Benny, fue out. No importa, carrera. One and one. Two outs. Low ball. Fly ball to right. Stanton chasing after it. Makes the grab. Muy bien, vamos. Metemos dos carreritas más. Les voy a ser honesto. Yo nunca he hecho un ciclo. Siempre me quedo a ley de uno para hacer el ciclo. Me quedaba ley de sencillo, de doble, de triple y de cuadrangulares. Solamente me falta el cuadrangular con Bryce Harper. Así que vamos a intentarlo. Yo voy a coger un turno en las próximas dos entradas. Él piensa que yo le voy a tirar recta ahí. No le puedo tirar recta, en verdad. Tipo, va a estar demasiado cómodo la recta. Yo le llevo a este. Hey. Center field. Buxton returns it to the infield. Rudder stops at second, and the
first to reach to start the inning. J.D. Davis now at the plate. He's on Jose Leclerc on a pitch out of the pen here. And he's got a nice lead to work with, so he should come in throwing strikes. Vamos. Attacking these hitters. Williams makes the play. And there's one away. Puede ser, le hago yo, puede ser. Este es el turno que puede definir el juego. No, doble play. One ball, two strikes. In the dirt. Nothing happening on the bases, though. Right-handed reliever. Wouldn't nope, chase that's that outside. Time. Ball. Runners at first and second with one gone. Vamos. High fly ball out there towards left field. Rodriguez squeezes it. Runner tags up for third, and he moves up a base. So two away with runners at the corners. So they're at the corners now. And now the right fielder, Giancarlo Stanton. Vamos. Tremendo inning. Estamos saliendo de ellos. Vamos. Center fielder Byron Buxton, and here it comes. Oh yeah! And he blows that one by at 100. Por ello, a todos los que nos estén viendo ahora mismo, ya sea en YouTube, Facebook, Twitch, TikTok o Kick. Buxton going back on this one. Wow. No olviden dejar sus follow en YouTube, se lo voy a agradecer un montón. Es gratis y me ayudan un montón. Pasa por la línea. Diablo, qué duro le he dado por el centro field. Vamos, Mookie, papi, vamos. La fallé, no. La fallé, Mookie, perdón. Gente, si yo, diablo, me va a pichar a Roldy Chapman a Bryce Harper, yo creo. Back here with my pal Siggy. We're at the top of the eight, and now the catcher comes up to him. Joe Mauer. Taylor Rogers will take over here. And they felt it was time to bring on a left-handed reliever from the pen with the lefty hitter coming up. I think it's a good move. Una limona con tres, otros tres, y le puse yo un chimmy. Vamos, Julito, vamos, Julito, Julito, Julito. Julito, no te hagas el loco. Vamos. Rodriguez grabs it on the run. Here's the center fielder, Byron Buxton. Vamos arriba, son dos. And there are two outs. Two outs, base is empty. Here's the shortstop at the plate, Colson Montgomery. Absolutely belted. Back there. El duro le dio. That one is gone. And they cut into the deficit. It's 12-8. Now here is Josh Gibson. On the ground right side. In plenty of time. The first, third. Bueno, viene Bryce Harper en esta entrada a darle a hacer el ciclo. Dejará a Roldy Chapman. Ojalá y no. Vamos a ver, lo va a dejar. Me va a tocar darle el jonrón a Roldy Chapman. No, eso es out. No. Bueno. A ley de un jonrón para completar el ciclo con Bryce Harper, nos toca dárselo a Roldy Chapman. Vamos a ver.
swings through it. No ball, one strike. In there with that front side against this left-handed. No, Alper, perdón. La vimos. One down, base is empty. Foul ball still 0-2. Here comes a pitch. Foul, 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 foul. Foul ball. And that's just foul. The 0-2. Perdón, Harper, perdón. Falló otra vez. No puedo. No puedo hacer el bendito ciclo. Literal, Rubén. Esa sí se fue. ¡Wow! El centro field acá. ¡Wow! Ya era hora que una se fuera. Perdón. Alper. Bueno, gente, se nos fueron las oportunidades de dar el ciclo con Harper. Vamos a acabar este jueguito de ranked. No, Draco. Hey. One, two. And a count one and two. Draco, no, papi, ¿qué te ha dado a ti? No. Qué mucho bate ese Tony Clark, mano. Me lleva tres jonrones, ¿verdad? Qué mucho bate ese Tony Clark. No joda. Sí, pero yo creo que no tenía turno, sí. Yo tuve turno con Digo y fue el último out, ¿verdad? No, no joda. No, no puede ser que con Digo también tenía para el ciclo y lo fallé. Me dio duro esa bola. Vamos. Dice en el chat, vamos, tremendo juegazo, gente. Tremendo juegazo, vamos.
Dicen el chat, vamos. Dicen el chat. Un juegazo, en verdad. No, me faltaba el doble por lo que veo. Mira, vamos a ver. Mira, no, me faltaba el ciclo para Dijigo. Me faltaba. Me faltaba el. Sencillo para el ciclo. Ese era más fácil y no lo vi. No, no estaba ni pendiente a él. Es que es bien raro. Ya, esta es la segunda vez que me pasa que tengo dos jugadores para el ciclo en el mismo juego. No, Draco, ¿qué te pasa? Está poniendo este tipo, quiere atención, lo que quiere es que lo traiga aquí. Ya lo tengo aquí. Tremendo juegazo. Bueno, para el beneficio de los que están ahora, tienen que venir aquí a Game Pass. Los paquetes gratis vienen a Game Pass aquí. Van a Perks aquí. Y aquí se supone que le salga lo de MLB The Show. Los míos me salen acá abajo porque ya yo le hice redeem. Porque ya yo lo reclamé. Lo reclamé. No, pues, hiciste bien como quiera porque me hubiese metido más presión y quién sabe si no hubiese hecho hasta peor. Igual no lo pude hacer. Diablo, gente, perdimos esos dos. Esto fue un juegazo, gente. Esto fue un muy buen juego. Es lo que quieres que yo lo coja así. Mira lo cómo está tirado ahí, mira. En MLB 24, el pitcher que me gusta más, yo creo que eres Maddux. No tengo uno. Es que el problema es que la dificultad es bajita. La dificultad es bajita, es bien difícil conseguir un buen pitcher. La dificultad es alta. A los Fame es que me gusta ahí empezar a poder decir qué dificultades están, qué pitchers están buenos y eso. Esto fue un juegazo, mano. ¿Seremos millonarios? Bueno, pon estos paquetitos primero. Me conformo con un diamantito caro. Oh, azul. No, George Hader. ¿Son cuánto? ¿15,000? ¿14,000? No son malos. Bueno, ¿quién dice
que yo no soy el elegido, que yo no soy el chosen one. De aquí nos puede salir un paquete, un voucher, perdón, de 1,000,000 de stops. ¿Quién dice que yo no soy el elegido? No. Ok, no soy yo. No soy yo, gente, no soy yo. Les aviso desde ahora que no soy yo. Esos stops son buenos porque yo creo que me pueden poner en una buena posición de conseguir a Shohei Ohtani. Esta carta Corey Seager me duele porque es que está bien cara. $260, mano. Bueno, gente, yo creo que ahí lo dejamos, ¿verdad? Vamos a dormir. Ya mi novia viene por ahí del trabajo. Los veo mañana, si acaso. Los quiero, gente. Gracias por el apoyo. Gracias por el... No tengo que ser el milloneta. No me tocó. Mala suerte tengo. Le dimos duro. Metimos creo que 4 wins de arranque hoy, ¿verdad? O 5. O 4. O 3. A la gente, que tengan buenas noches. Por ahí van a empezar a salir clips en Instagram, en TikTok. Los que no me siguen todavía en YouTube, por favor, se lo agradecería un montón. Síganme en YouTube, Profe Gaming TV. Es gratis y se lo voy a agradecer un montón. Así que tengan buena noche, Corillo. Los quiero. Descansen.